está aquí el presidente municipal, el delegado municipal Filemón Pérez Hernández, y el comité de obra representado por Fidel Cruz. Esta es la calle Lázaro Cárdenas, donde el gobierno municipal invirtió 303.038.97 pesos para construir 902.8 metros cuadrados de pavimentación hidráulica. ¡1, 2, 3! Damos la bienvenida a los funcionarios públicos, al presidente municipal, que nos acompañan en esta, la comunidad de Granaditas, vecinos de esta la calle Venustiano Carranza. Se pone en servicio hoy, les decía, la primera etapa de esta pavimentación, para lo cual damos la bienvenida a los regidores municipales. También damos la bienvenida al secretario general del municipio, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González. Gracias. A nuestro secretario de Obras Públicas, el responsable de ver todos estos proyectos y de que se hagan una realidad, es el arquitecto Jorge. Más que nada, le quiero dar la bienvenida al ingeniero Cipriano, al secretario Cuauhtémoc, y a los regidores y a todo su equipo que nos acompaña. Le queremos dar las gracias por su visita. Y también quisiera decirle, pues, agradecer un poquito de esa sensibilidad para con las comunidades. Y una de ellas también fuimos bendecidos también de esta localidad, pues. Delegado municipal, sin duda el sentir de la comunidad es el que los representa a ustedes. Y como él ha reconocido, es un gobierno municipal con rostro humano. Presidente municipal, el maestro de ciencias Cipriano Charros Pedraza, nos haga favor de dirigir el mensaje a la comunidad, a ustedes vecinos, antes de pasar a corte de visto. Muy buenas tardes nuevamente. Saludo a todos, a todas, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores. Señor delegado, don Filemón, a Felipe, al profesor Fidel. De verdad que agradezco muchísimo esta recepción que nos hace. Yo me siento muy afortunado, muy fortalecido por un equipo de compañeros, y quiero sí recalcar el apoyo que he tenido de un grupo de regidores, y ese grupo de regidores una parte se encuentra aquí. Yo quisiera que esos compañeros pues también vean que tienen el reconocimiento de la población. ¿Por qué? Porque ellos también caminan gestionando, también caminan apoyando hacer los trámites de los proyectos. A veces los mandamos a diferentes instancias, a la CONAGUA, a Obras Públicas en México, en Pachuca, pero sobre todo que nos apoyan también en la aprobación de los planes, los programas, de presupuestos que tenemos en el municipio. Quiero sí reconocer el trabajo de gestión que hizo el delegado municipal, que hizo los presidentes de comité de obra y de diferentes ciudadanos que estuvieron siempre insistiendo de cuándo iniciamos nuestro trabajo. No se ha terminado todavía con el desarrollo, con el retraso, la marginación que tienen nuestras comunidades. Falta mucho, pero llevamos un año apenas. Nos faltan todavía 4. Es decir, que vamos a seguir caminando y dando resultados. Yo espero que año con año estemos cortando el listón, pero el trabajo conjunto. ¿Qué necesita? Se tiene que ver. Dos cosas han marcado la diferencia de un gobierno que tenemos hoy que la que ha sido las anteriores. Una es la honestidad y la transparencia con que se ha manejado el dinero. Ni un peso debe parar a los bolsillos de los funcionarios que no sea de ellos. Seguir trabajando. Solamente quiero hacerles una recomendación. Las comunidades necesitan trabajar unidos. Las comunidades necesitan trabajar juntos. La división nos provoca retraso, nos provoca marginación. Hay comunidades actualmente que tienen varios años sin delegado municipal. Eso no puede ser ejemplo para nosotros. Por el contrario, da tristeza porque no hay desarrollo. Hay jaloneo, hay peleas, y eso no puede ser que continuemos con esa misma actitud. Nuestro pueblo tiene que cambiar, pero necesitamos también cambiar nosotros como ciudadanos. Muchas gracias, muchas felicidades, delegado, y a todos los integrantes de los comités. Los ciudadanos, yo creo que es justo que vivamos así. Pero todo lo más importante, el compromiso de un presidente que... ¿Ya?
A la de tres. Buen tema. Yo. Eso. Bien, felicidades. Es así como el presidente municipal, los regidores, tres computadoras nuevas de manos del presidente municipal para enseñar a sus niños y que se estén y se incorporan a la tecnología. Muchas gracias. Felicidades, niños. Gracias. Gracias.